César, el abusador, tiene un nuevo problema. El abogado del mismo no ha querido revelarlo, pero nosotros aquí sí vamos a hacerlo. El señor Joaquín Pérez, que así se llama el abogado de César, ha querido o ha intentado, presumiblemente de manera inteligente, establecer algunas cortinas de humo. Una fue cuando estalló el tema de la investigación de Ed Davis en torno a David Ortiz. Él dijo categóricamente que esa investigación no tenía ningún peso jurídico porque era un asunto privado, lo cual es cierto. Y ahora, cuando se filtra el tema del acuerdo de culpabilidad con César de cara a la Fiscalía de Puerto Rico, lo ha negado rotundamente. Aunque hay que precisar que ese acuerdo más bien implicaría que él se declare culpable. Es bueno hacer esa breve aclaración. Ahora, ¿dónde está todo esto? ¿Qué es lo que no se nos dice en las noticias? Señores, cuando se habla de que la Fiscalía de Puerto Rico estaría interesada en establecer un acuerdo con César, esto, o sea, el simple hecho de que usted escuche eso, nos revela que Estados Unidos no tiene interés en César. Ahora, la Fiscalía de Puerto Rico sí. ¿Y por qué razón? Bueno, usted ha escuchado que César, el que solía abusar, enviaba aquello a Estados Unidos y también a Puerto Rico. Y es ahí entonces donde las autoridades puertorriqueñas en particular tendrían interés en César, el que solía abusar, porque a ellos les interesaría tener información de algunos elementos del bajo mundo de Puerto Rico. Que aprovecho para decir que bajo mundo, no caigan en eso. No existe tal cosa como el bajo mundo en el ámbito de la venta de sustancias ilícitas. Es toda una línea recta que conecta un punto con el otro. No existe tal bajo mundo que no hace más que forjar la falsa percepción de que en el bajo mundo hay unos elementos que operan paralelo a los círculos de poder, cuando es todo lo contrario. Ahora, el otro elemento, y sírvase esto de pronóstico, profecía, el otro elemento que le puede acarrear problemas a César es el tema de la investigación aquí. Porque cuando Joaquín Pérez dice, y tengo una bomba para el final de este comentario, ojo con esto, una bomba tengo. Cuando Joaquín Pérez dice que no se puede vincular a César por una simple investigación privada, eso es una verdad a medias. Porque tenemos que recordarle a Joaquín Pérez cómo fue que se dio el proceso histórico que terminó haciendo que Richard Nixon en el año 1973 abandonase la Casa Blanca. ¿Qué fue, o más bien, cuál fue la chispa que destapó todo eso? Una investigación civil de dos personas que no trabajaban en el ámbito jurídico, que no eran abogados, que eran dos simples reporteros que dejaron de serlo después de ese palo periodístico. Bud Woodward y Carl Bernstein, que fueron los periodistas que destaparon el escándalo del Watergate. Luego de lo que ellos revelaron, las autoridades mostraron interés y judicializaron eso. Ese proceso bien pudiera darse perfectamente en el caso de César y la investigación de Ed Davis. Lo único que hace falta es una decisión jurídica. Vamos a investigar esto. Y ahí el asunto se complicaría, porque estamos hablando de un cargo tan fuerte o más que el otro, que es el intento de eliminar a un ciudadano norteamericano. Al menos César le huye como el diablo a la cruz a esa parte que he revelado. Pero lo que viene ahora es algo que usted no se esperaba. Miren, eso que he planteado es una posibilidad, pero esa posibilidad ha distanciado
según me informan. Y si esto es cierto, pues caramba, la cosa no está nada buena para César, el que solía abusar. Ese mismo abogado, Joaquín Pérez, habría tenido supuestamente desacuerdos con el mismo César en torno al manejo de ese caso. Me refiero a la investigación de Ed Davis y el caso David Ortiz. Pero este desacuerdo no es tanto en cuanto a la narrativa, no. El desacuerdo es estrictamente económico. Según nos cuentan, según nos ha llegado la información, supuestamente el abogado, para manejar esa parte del asunto, estaría, yo entiendo que en su justo derecho, pidiendo más de esto. Más bicoca, más dinero. Porque a él lo habrían contratado para el tema en cuestión de la acusación en torno hacia él, vendía aquello, no, que si culpable, extraditable, etc. Ese era su caso. Pero ahora, lo de David Ortiz tiene otras implicaciones que hacen que el manejo de su figura a nivel jurídico sea más complejo. Y por eso, supuestamente, nos han informado, el abogado estaría pidiendo más dinero, algo con lo que César no estaría de acuerdo. Y si será cierta esta versión, y si es cierta la misma, pues eso no pinta nada bien, porque lo último que tú deseas es cambiar de abogado así en medio de un proceso como este. Ahora bien, en la parte final hay algo que está como inconcluso, porque Joaquín Pérez dice que César, el que solía abusar, nunca recibió una propuesta o acuerdo en el cual él aceptase declararse culpable. La razón de ser de esta negativa es porque esa propuesta se hizo pública. Y al hacerse pública, entonces hay elementos en Puerto Rico que infieren que parte de ese acuerdo pudo incluir que César hablara de personas o elementos en Puerto Rico. De ahí la necesidad de su abogado salir diciendo que César, el que solía abusar, nunca recibió ninguna propuesta de la fiscalía. Con toda seguridad, si esa propuesta se hubiese hecho, al menos en la parte inicial, de manera hermética, él no estaría dando esas declaraciones. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, ampliándose esta vez en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida de manera ininterrumpida con 25 años de garantía gracias a Ser Solar. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, descubre qué tanto puede hacer el sol para que no pares tu vida cotidiana. Profesional o emprendedor, tiene su proyecto audiovisual, motivacional, de tu empresa, etcétera. Déjame revelarte algo, no basta con la buena intención para que eso quede bien. Necesitas una imagen 1A y ahí es, bueno, y una imagen y un sonido también. Y es ahí donde entra Resorte Media, nuestra empresa, para que grabes tus contenidos al nivel y la calidad de lo que estás viendo ahora mismo en tu pantalla con nuestras luces, nuestro sistema de audio que lo tengo acá y acá también. Nuestras cámaras. Resorte Media hace posible que tu contenido quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 849-638-8652. Me preocupa ya lo que está pasando en el Banco Popular. Señores, día tras día en mi entorno veo gente quejándose del servicio al cliente y la funcionalidad del Banco Popular. Cuando lo hice la primera vez, caramba, dos o tres casos. Pero ahora, o sea, en mi empresa, los muchachos, yo les hice abrir sus cuentas a todos en el Banco Popular, porque es el banco en el cual me he atendido por más de 20 años. No tengo particularmente yo queja del mismo, pero parece que estoy viviendo en un bucle de retroalimentación.
parece que estoy viviendo en un sistema, ¿cómo se llama esto? Sinérgico, maquinal, de circuito cerrado, que es cuando una persona que emplea un artefacto X, por ejemplo, un avión, llega a un punto tal en el cual tras tantas y tantas horas de vuelo, pierde la noción de la realidad. Porque psicológicamente, por increíble que parezca, se ha fundido con la máquina. Y parece ser que mi proceso individual con ese banco es así, que es mi banco de cabecera. Pero es todos los benditos días y en las redes sociales. Queja van, quejan bien, y yo preocupado ya. Porque lo último que me interesa a mí es que mi banco predilecto pase por un proceso en el cual quede convertido en algo mediocre. Y entonces dije, pero ¿y será que en ese banco internamente han hecho un proceso de depuración de recursos humanos equivocado que ha traído mediocridad? Y eso ha terminado por convertirse en un servicio totalmente, digamos, inoperante. ¿Y es eso acaso lo que hace que la gente se queje? Bueno, miren, en el ámbito de las comidas rápidas o los restaurantes, la forma más fácil de quebrar un restaurante es cambiar a un buen chef, que es el elemento que produce la empatía de la gente, la clientela que va tras el sazón. Y yo recuerdo, ahora que toco el tema, que pasó lo mismo con IKEA. La gente iba a comer a IKEA, pero en IKEA hacían un arroz y una habichuela, algo espléndido. Yo me hice adicto al arroz, a la habichuela y al salmón de IKEA. Bueno, realmente lo hacían todo bien. Y un día voy y como, la comida está mal. Me digo ingenuamente, bueno, es humano, de seguro el chef hoy, qué sé yo, peleó con la mujer, no sé. Voy al otro día, la comida está mala. Bueno, el chef, las secuelas del día. Voy un tercer día y veo que la comida está mala. Ya me preocupo, me pongo conspiranoico y le pregunto a la gerente. Y la gerente me da la mala información de que el chef ya no está. Yo no he vuelto a comer en IKEA desde aquel entonces. No sé si votaron el que entró, buscaron otro, si vino uno mejor, o si recontrataron al que se fue. Pero esa es la forma más fácil de usted quebrar un restaurante. Cámbiele al chef que hizo que usted se gane la clientela y el resto es historia. Yo no sé qué pasó en el Banco Popular. Yo no sé si fue que votaron un gran gerente. No sé qué bendita política fue que asumieron. Pero parece ser que el único cliente satisfecho de ese banco soy yo. Ahora, todo el que está en mi entorno y todo el que leo en las redes no lo es. Bancos que me dicen que tienen buen servicio. Oh, Santa Cruz, qué raro. PHT, ¿cómo? Son bancos que yo dejé de usar. ¿Qué está pasando con ese banco? Es hora de que ellos emprendan un ejercicio autocrítico. Antes de que sea muy tarde, si no es que ya es tarde.